Entonces, si me refiero a Antonio, porque ya sabemos que va a baix. Ah, pues, después de un rato, pues yo quito los estales. Fantástico, voy a decir. Antonio, mueve un poco la pantalla para allá. Ya me gustaría. Igual sí se puede girar. Lo que pone ahí es importante, es la P. Se va a quedar así. Sí, bueno, no sé. Sí, no, no preocupemos tampoco el PowerPoint. No es tampoco. No va a ser la guía. Voy a decir una cosa. Es mejor el nombre que el taller, digamos. Pero voy a decir pompa gigante, dice, coño, ponme dos. Así que hoy vamos a ver pompa gigante. Quiero llamar la atención sobre este logo que es muy bonito, porque además. A ver cómo es esto. Mira, mira, mira. ¡Viva! Y ahí está un poco la clave, ¿eh? Vamos a hablar del tema. Me falta una cosa que se llama así. Está ahí atrás. A ver, ¿dónde está? Vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. Bueno. Lo primero que queremos saber para hablar de pompas de jabón es qué diferencia las pompas pequeñas de las pompas grandes. Las de primeras, la de dentro, está claro. Pero qué diferencia un pompero de los chinos de las pompas que hemos estado haciendo en este tiempo, ¿vale? Sobre todo es la glicerina, que es probablemente el producto más caro de todos los que hay en esto, por eso los chinos. Por los chinos, sino, pero es verdad que es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves muchas pompas de estas, haces pompas, lo más normal es que sean muy blanquitas, ¿vale? Entonces, esas pompas son muy blanquitas, duran muy poquito. Este jabón es más o menos bueno. Pero si la veis, pues son de color, ¿no? Esta mira, está quizá de menos color. Pero bueno, la clave de todo esto es que tienen que tener. Hoy habéis visto ya un montón de cómo funciona la pompa de jabón, pues sabéis que una pompa para que aguante lo que tiene que tener es sobre todo agua, porque cuando se pierde el agua, pues es cuando la pompa. Vamos a ver una cosa, vamos a ver una pompa y la vamos a mirar. No sé si esto lo he dicho hoy, pero esto es una experiencia muy bonita. Es que vengo de una conferencia abajo. Vale, vamos a ver qué pasa cuando hacemos una pompa. Las corales se salen, ¿eh? Uy, ha dicho Nelo, que es el que sabe, ¿no? Si lo ha dicho Nelo, es que no sale. Bueno, voy a todo el mundo, voy a ver. Vale. Eso es mía, va a darle. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora mismo, si os fijáis, pues ahí se ven colores, ¿no? Antes lo hemos visto, o sea, se ve por ahí, se puede ver tono de rojo y azul. Solo puedes ver cómo se va moviendo el agua, ¿no? Claro, esos colores tienen que ver con la cantidad de agua que hay en ese momento en ese trozo de película, ¿vale? Va a haber momentos, si lo veis por arriba y está poniendo blanca, va a haber momentos que se empieza a poner blanca y amarilla. Y en ese momento que se ponga blanca y amarilla, le quedan 2 segundos. Dos. Ahí está, mira, ya empieza. Que se va por el agua. Se va por el agua, ¡pum! Se acabó. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace la glicerina? Pues la glicerina es que hace un poco de película alrededor, de forma que pues el agua aguanta más, tarda más en evaporar.
solo es eso. O sea, que el gran secreto de las bombas es glicerina. Ya está. La fórmula, o sea, para lo que voy a usar, no sé que de pronto vayáis a hacer tepo, pero ya tepo ya hay uno. Así que no hace falta ese tepo. Vale. Que... Pues eso es lo que diferencia las pompas. Bueno, si me lo ves aquí, por ejemplo, pues esta pompa grande tiene un montón de jabón, un montón de agua, un montón de glicerina. Por eso va a aguantar mucho más tiempo. En este caso en particular, esta fórmula que veis aquí, no lleva glicerina. Joder, qué tío, más llevo un rato. Lleva una cosa que se llama goma guar, que es un componente alimentario, que es un espesante, ¿vale? Pero va a hacer la misma función que la glicerina. Y en teoría esto ayuda a que se cierre mejor la bomba. Esto no está claro. Vamos a ver. Vale, las claves. ¿Qué hay que hacer para hacer una bomba grande? Bueno, ¿te la voy a contar? Bien por mí. Movimiento de veces continuos y lentos. Demostración. Voy a meter esta mantita. No queréis que pase para mí. Joder, macho, ¿qué vamos a dar? Ahí está. Vamos a ver. Si yo cojo, bueno, esto va a quedar igual, si yo soplo lento, esto por cierto, cuando tú coges un tubo de estos, no hace falta soplar de chupar y soplar. O sea, la realidad es que si tú soplas desde fuera, haces todo Bernoulli, y luego está más aire, ¿vale? Y otra cosa, pues no he visto el taller de Caroline y Nedo. No es lo mismo esta bomba que esta bomba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso por qué es? Pues porque, claro, si yo soplo hacia abajo, la bomba lleva más líquido. Entonces ya pesa más que abajo. Si lo tiras hacia arriba, pesa menos, pues arriba, ¿vale? Vale, lo que decía, los movimientos deben ser continuos y lentos. En el caso de soplar, si yo soplo, pues tal, ¿no? Entonces, lo ideal es soplar, pues, claro, vamos a hacerlo ahora con un poquito de poteo un poquito más grande. A ver, ahí estamos. Igual. Si yo tiro rápido, ¿vale? Y si tú vas, como vas a ir fluyendo, míralo, míralo, y te echas una tarde. Y así mi plan es, ¿cuánto queda? Pues esa, ¿no? ¿Veis las últimas que son? Mira, este, ¡ay, qué bonita es! Vas a morir antes de llegar. Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, esto por ahí. Otra cosa, corriente de agua continua pero leve. Por ejemplo, pedí que me trajeran un ventilador, que lo han traído, pero es un ventilador, claro, lo estoy probando ayer y es un ventilador buenísimo. Es tan bueno que se demasiado leve. Así que vamos a hacer, mira, vamos a probar esto aquí, le doy un poquito aquí. Mete un poquito de corriente, pero poca. Ahí estamos. A ver si. Cuando coges un bombero así tal, tú puedes incluso directamente, con el propio aire, si hace un poquito de aire, pues tú lo haces así y la está fluye, ¿vale? O sea, si no es el caso ahora, pues vamos a intentar ahora mucho aire. Anoche aquí, ayer cuando estuvimos subiendo el líquido, estoy probando. Entraba aquí dos huracanes y no había manera de hacer una bomba que le quedara quieta, ¿vale? Pero bueno, la idea es que ahora cogamos voy a coger una bomba grandote, vamos a probarlo, vamos a ver cómo, muy importante, ¿vale? Y, total, que si soplas fuerte, pues lo vas a romper. Y lo último, hay que entender que no siempre se pueden sacar, o cuando se cierren, pues se van a explotar en muchos casos, ¿vale? Y, bueno, y hay otra cosa que no he puesto aquí, que es ya obvia, todas las bombas, que es la humedad. Si hay humedad, mejor. Gotitas, lo vemos con la mano. Cuidado con todo. Es que, fíjate, lo tenía así, y así es un sensor humedad.
claro, nosotros ahora mismo estamos viendo Tramontana, que es viento del centro, ¿no? Norte. Entonces, claro, que es un viento más seco que cuando viene del mar. Cuando viene del mar, porque es un momento óptimo para hacer bombas, porque hay mucha más humedad en el aire. En Madrid te va a dar igual. Cuando que venga del mar, ya ha pasado Ciudad Real. Así que te da lo mismo. Así que eso es importante. Más cositas. Tipos de bombas grandes. Vale, tenemos colar y cuerpo, ¿vale? Algo, pues podemos usar algo como este, o más grande si queremos. Vale, esto te da para hacer muchas. O sea, te da para hacer este tipo de pompas. Esto pasa igual, tú, esta la puedes coger. Bueno, coger la siguiente. Ahí está. Vamos por mí. Opa. Ahí está. Vale, esto la puedo coger. Eso es muy bonito. Eso se llama la galaxia, para que sepáis. ¿Se llama? La galaxia. Vale, pues con algo. Y luego lo bonito es que además se puede hacer con algo, se puede hacer la típica pompa realmente larga. ¿Vale? Estas, claro, lo difícil es, o sea, una vez que se cierra, claro, intentan hacer la pompa esférica, no sé por qué todavía, pero no me he enterado. ¿Vale? Entonces, pero sí que puedes hacer. Estas, dependiendo del líquido, del viento, del todo, pues se puede cerrar o no se puede cerrar, ¿vale? Bien. ¿Con cuerda? Esto es muy bueno. A mí, esto me vuelve loco. Lo he visto a Carlos ya hacer unas pocas cosas con ello. Esto, opa. Lo bueno es que con esto tú puedes decidir la apertura que quieres. Tú dices, una cuerda, pues tú puedes decir, si la quieres pequeña, ¿vale? De aquí es más grande, pues un poquito más. Un poquitín. Claro, soplo fuerte. Ya, pues. Ya se está bien, creo que está muy bien. Pero hemos visto a Carla, por ejemplo, hacer estas pompas. Lo ideal, por cierto, es utilizar, si vais a hacer cosas con cuerdas, utilizar cuerda de algodón, ¿no? Si puede ser. O sea, no utilicéis eso. Sobre todo utilicéis cuerda dura y cuanto menos sintética, pues mejor. Oh. Qué bueno, es como ha puesto el tío una manquita. Bueno. Y esto ahora ya se puede incluso. Oh. Había un malabarista que tenía un espectáculo que se llamaba. O tiene un libro, se llama. Agáchate y vuelve a agachar. Y luego había un hombre que hacía pompas de jabón y el espectáculo se llamaba ¡Uy! Oh. Oh. ¡Qué bueno! A ver, gigante, gigante, pero. Te ligarás. Vale, por ahí tenemos esto. Más cositas. Bueno, no recuerda todo esto, tenía por ahí. Ah, bueno, esto es un espectáculo que hicimos hace un montón de años, él y yo. Se llamaba Antón de la Pop.
Y era un cocinero que hacía bomba de jabón. Fantástico, espectáculo, sí, todo. Vale, tipo recuerda, con People Inside, para que veáis que es idioma. Tenemos, claro, tenemos a Pepo, que Pepo hace, bueno, Pepo además tiene uno, que tiene como un espacio rectangular que mete, no sé si a 25 o 30 personas, y entonces sube como una película de jabón. No hay que hacerla por arriba, pero bueno, ahí está. Y luego tiene ese en el que él mismo se mete con una especie como de, vamos a llamar, comba de plástico, entonces se agacha y hace ¡uy! Y se llega a cerrar aquí, ¿vale? Y luego están estos, que es que les digo, una paella, como la de... Y que había la paella, pero joder, está oxidadísima. Así que no la he traído. Pero sí me he traído este otro. Tiramos. Ay, madre. Y la verdad es que está muy bien, es muy entretenido, hace falta un pelín de viento y un jabón que te aguante pues lo más que se pueda. Ahora vamos con ello, vamos a ver si lancé. Vale, ¿cuáles son las claves de esto? Bueno, esto es sí, esto básicamente es un. Vale. Es una boca, vamos a decir, ¿vale? Entonces se mete en el jabón, se moja, idealmente con el viento a la espalda, viento de popa, entonces levantas y al abrir, el propio viento va a hacer todo lo demás. ¿Vale? Vamos a ver qué tal. Aquí se le toma la puerta de la mitad. Vamos a probar a ver qué tal. Si funciona así. Una bomba buena aquí. Vamos a abrir aquí. Chas, chas, chas. Así que, este, a ver, ahí no hay la película, a ver ahí, a ver si. Vamos para allá, y venimos, yo le digo ahí, muy suave, continuamos y cerramos. Es lo contrario del corriente, o sea... Bueno, vale, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. ¡Háblame de números! Lleva 30 minutos. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos, y voy a contar también que con tubo también. Yo este tubo es el que utilizo en un espectáculo que hago, muy bueno por cierto. Un número que hago de teatro de 12 minutos. Y bueno, pues dice aquí las pequeñas estrías, pues como los pomperos, ¿no? Que sabéis que, claro, si tiene estrías, pues aguanta un poquito más el jabón.
Y entonces, bueno, puedo jugar un poquito más de jabón, ¿vale? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. De nuevo, en este tipo de bomberos no hace falta... No. Lo visto lo tienes, ¿sabes? No hace falta... ¿Vale? Muy bien. Vale, pues este taller, lo bueno que tiene es que es muy rápido, porque ahora lo que vamos a hacer es la llamada ahora de bombas. Así que ahora os voy a repartir unos tricos, vamos a bajar con uno de estos ahí abajo del patio y vamos a hacer la envidia de todo. Gracias.